La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo en Iztapalapa es un acontecimiento que año tras año le da la vuelta al mundo con la representación de Cristo en Semana Santa. Pero todo tiene un principio. México 1843 fue la cuna de un virus mortal que acechaba contra la gente y se reproducía a tal velocidad que era incontrolable. Ese virus mortal, capaz de hacer gritar de dolor, sangrar sin control alguno, delirar hasta provocar la locura. Tan profundo era aquel dolor y cada vez que avanzaba provocaba la muerte. En ese año, los hospitales estaban repletos de infectados. Especialistas buscaban la cura para este virus tan mortal. En los panteones no se daban abasto para tantos difuntos. Tanto así que la misma gente llegó a pensar que se trataba de una maldición o del fin del mundo. Pero en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, deciden realizar una representación de Cristo con personajes y guiones tomados de la misma Biblia para pedirle a Dios que fueran liberados de esta enfermedad. Poco a poco, el virus fue desapareciendo de las personas infectadas. Los doctores y especialistas no podían explicar lo que estaba sucediendo. Pero al fin se cumplió lo que ellos mismos nombraron un milagro. Agradeciendo así al Señor de la Cuevita, que se encuentra en la iglesia principal de esta misma delegación. Todos los que en aquel año representaron los papeles importantes dieron seguimiento generación tras generación, dictando como una manda y en forma de gratitud, esta misma será realizada los años que Dios permitiera realizarla. Esta tan famosa representación de Cristo. Así que año tras año miles y miles de espectadores admiran este gran viacrucis, recorriendo los 8 barrios: San Lucas, San Pedro, San Pablo, Santa Bárbara, La Asunción, San José, San Ignacio y San Miguel. Así hasta llegar al santuario del Señor de la Cuevita, acompañándolos una innumerable cantidad de nazarenos, llevando consigo su fe y peticiones, portando una túnica de color púrpura y un manto del mismo color, cada quien con una imagen religiosa. Algunos van descalzos, otros con guarache, pero el calor del sol no les impide abandonar esta manda. Comenzando por el Domingo de Ramos, en la famosa explanada del Jardín Cuitláhuac, donde se da misa para recordar aquel milagro de 1843. Todos levantando en alto la palma que portan en su mano derecha, sacudiéndola cada vez que se dice ¡Viva Cristo Rey! Todo un recorrido con escenas de milagros. Aquel que tiene el papel de Cristo cura a los enfermos de lepra e infinidades de acontecimientos por la llegada al pueblo de Nazaret. Todo esto y más nos lleva al Jueves Santo, el día de la traición de Judas, donde Pedro, antes del tercer canto del gallo, lo negaría 3 veces, tal como se lo dijo el Señor. Todos los nazarenos llevando esta vez consigo un cirio para acompañar la velada de Jesucristo y sus apóstoles para llevar a cabo la última cena. Para después ahí, Judas mostrará ante el público espectador las 30 monedas que recibe de parte de los judíos por la entrega del Hijo del Mesías. Esta captura nos lleva al famoso Cerro de la Estrella, ubicado a 800 metros de la explanada del Jardín Cuitláhuac, para que ahí se realice la captura del representante de Cristo, donde después de verse con sus apóstoles y ellos quedarse dormidos, son sorprendidos por un grupo de judíos que su propósito era capturar al llamado Hijo del Mesías. Después del beso de Judas, el cual fue la señal para que los judíos pudieran ver quién era el Hijo del Mesías. De ahí, se proclamó uno de los dichos más usados a través de la historia. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo de Dios? Así fue llevado preso, para darle de azotes, siendo tal vez este momento uno de los más importantes en todo este viacrucis. La gente presente en el Cerro de la Estrella, acompañado, por supuesto, de la caracterización del diablo. Así la madrugada miles de personas acuden a ver estas grandes actuaciones. De ahí, terminada la noche del jueves, amanece el Viernes Santo, un viernes muy especial, ya que se dice que ese justo día, a la hora que el personaje de Cristo dice las 7 palabras, se nubla y comienza a llover, tal como en la sinopsis lo marca. Cargando con su cruz los nazarenos, después de un desvelo, siguen descalzos con los pies ensangrentados, una corona de púas reales, haciendo sangrar su frente para arrastrar su cruz hasta llegar al Cerro de la Estrella. Retomando que las cruces,
algunas con decoraciones diferentes, fotografías, rosarios, pero todos con el mismo propósito: acompañar al representante de Cristo de este año. Así, una vez más, como cada año en Iztapalapa, y todos sus habitantes cumplen en forma de gratitud a Dios por haber liberado la enfermedad de cólera en México. Una vez más, Iztapalapa y sus nazarenos nos llenan de ánimo y de esperanza para no darnos por vencidos, que luchemos por nuestros objetivos, pero siempre, siempre teniendo fe. Aquí en Iztapalapa, hoy no terminan los festejos de Semana Santa. Hoy no concluye este Via Crucis del 2011, sino comienza una nueva historia para el próximo año.